Mi nombre es César Onigaripe, más me conocen como Pipa. Y nada, hoy a esta edad volver a jugar al club Huracán de Angaco, la verdad que es una alegría muy grande que el club me haya abierto las puertas para poder, como quien dice, terminar mis últimas funciones y poder retirarme jugando. Por intermedio de Nacho Olivera, me consultó, me preguntó, me dijo el proyecto que están teniendo, me dijo que querían contar conmigo para que uno transmita un poco la experiencia, lo que ha vivido en el fútbol a los chicos, porque es un plantel muy joven. Y nada, me incentivó un poco eso y las ganas también de jugar y también porque mi viejo, hablando un poco de para atrás, mi viejo ha jugado esa liga y siempre he tenido ofrecimiento, nunca se ha podido dar. Justo surgió ahora, estoy en una edad que ya no puedo tener mucho más espera y nada, disfrutar este momento, ojalá que pueda estar a la altura de lo que vaya a pedir el club. Lo más importante que me dio el fútbol fueron los valores como ser humano. Hoy estoy formando chicos y lo que primero le inculco, al margen de que uno sueña y sueñan ellos ser jugadores de fútbol, es que sean humildes y se sacrifiquen por lo que buscan. Esta camiseta la guardo como tesoro porque es la de Fabián Carrizo, ahí dice, fue la última, se retiró con Vélez viernes a la noche. Me acuerdo que íbamos 2-2, 30 minutos del segundo tiempo, no me olvido más. Y le grita a Babington, Carlos, sacame que no doy más, metelo a Dani. Cuando entro, él me abraza y me dice agarrarle y no la solté más. Pegando para el negro Garipe, así le va a pegar Garipe, animate corazón, le pegó Garipe. Más allá que arranqué mi casa, porque Alianza es mi casa, arranqué mi vida profesional como fútbol en Huracán de Parque Patricio. Y da mi conciencia que siempre ha sido retirarme de mi casa, pero por X otras cosas no se ha podido dar. Y justo aparece Huracán. Qué coincidencia arrancar mi carrera profesional en Huracán y por qué no retirarme en Huracán. Y algo que me dijo alguna persona cuando me recibió allá firmándome en la liga, ellos me dijeron que ojalá ellos estuvieran a la altura de lo que yo estaba acostumbrado. Y yo les dije que mi viejo me enseñaron muchos valores y si vengo es por cómo es el club y por lo que me han hablado. Por la humildad, por el sacrificio que están para levantar ese club como lo están levantando. Y eso fue una gran cosa que también me ayudó para poder aportar mi granito de arena para que el club siga creciendo desde mi humilde lugar.